Recientemente hice un video comparando tres supermercados, caro, mediano y barato, acá en Estados Unidos. Al final del video, cuando estaba visitando uno de los supermercados más baratos, surgió la idea de qué tal sería ir a uno de los supermercados aún más baratos, un supermercado que vende todo por absolutamente un dólar, que son 20 pesos mexicanos, 200 pesos argentinos, y puedes hacer la transformación a la moneda de tu país. El caso es que hoy vamos a ir a hacer eso. Hoy vamos a ir a ver si realmente sería posible vivir de un supermercado de un dólar, si sería posible realmente alimentarte día a día solamente de la tienda del dólar. Así que acompáñenme en esta aventura donde vamos a tratar de ver qué tan bien se puede vivir de una tienda de un dólar en Estados Unidos. La tienda a la que me estoy dirigiendo ahora mismo se llama el Dollar Tree. Es una de las tiendas más populares de un dólar en todo Estados Unidos. Y recientemente estuvo medio en la polémica debido a que subieron el precio de un dólar a un dólar 25. Entonces mucha gente se ofendió, ya que es la famosísima tienda de un dólar. Ahora, yo personalmente siento que está bien que hayan subido el precio. Siento que es normal. En el pasado me imagino que existían las tiendas de 10 centavos o de 20 centavos. Y hoy en día esas son las famosas tiendas de un dólar. Y como prueba de que la inflación existe, incluso acá en Estados Unidos, es normal que estas tiendas vayan evolucionando. Ahora, ¿ustedes creen que se debería seguir llamando la tienda del dólar o deberían cambiar el nombre a la tienda del dólar 25? Aparte que debido a cómo funcionan las cosas acá en Estados Unidos, uno nunca podía ir a la tienda del dólar y realmente gastar un dólar. Acá en Estados Unidos, cuando vas a cualquier tipo de tienda a comprar, te van a mostrar un precio. Ese es el precio antes de los impuestos. O sea que la tienda del dólar, una vez que vos compres el producto, le van a agregar a ese producto el precio de los impuestos. Por lo que si vos vas a la famosa tienda de un dólar con un solo billete de un dólar, no te va a alcanzar para nada, ya que además del dólar hay que pagar sus 10-15 centavos de impuestos. Estados Unidos no es un lugar que esté muy bien diseñado para las personas que no tienen vehículo. Si no tienes auto, te toca caminar al costado de la ruta, tal cual como lo estoy haciendo yo. Literal, acá no hay muchas veredas. Hay veredas para caminar, pero solo en las zonas donde hay muchas tiendas. Ya si te vas en una sonda de una casa hacia la tienda, te toca caminar acá al costado de la ruta y los vehículos pasándote bien, bien rápido al lado tuyo. Es la que hay. Acá atrás mío se encuentra la famosa tienda de un dólar en Estados Unidos y vamos a entrar a ver si se puede vivir a base de esta tienda. Si solamente tuviéramos un dólar por día para comer o si de pronto nos viésemos en una situación económicamente muy ajustada como para solamente vivir a base de esta tienda de un dólar, ¿qué tan bien podrías comer? ¿Qué tan saludable realmente te podrías llegar a alimentar? Así que acompáñenme en esta aventura y vamos a ver la tienda de un dólar en Estados Unidos. Normalmente cuando grabo adentro de un lugar de este estilo, simplemente entro y empiezo a grabar, pero esta vez me estaban mirando así apenas entré y dije, si no pido permiso me van a correr, así que les pedí permiso y me dieron permiso para grabar, así que bien, ahí estamos aquí para ver si realmente se podría vivir y comer relativamente saludable a base de pura y exclusivamente esta tienda, así que vamos a la sección de comida. Bueno, todavía no estamos en la sección de comida, pero miren, ya hay letreros anunciando el famoso dólar 25. Hay letreros por todos lados, literalmente. Dólar 25, dólar 25, dólar 25, dólar 25, dólar 25. Esto se me hace bastante bueno que lo anuncien, ya que si sos una persona que vive bajo de una piedra acá en Estados Unidos y no te enteraste de toda esta polémica que hubo por la subida de precio, pues nada, te lo van a dejar bien, bien en claro que ahora no es la tienda de un dólar, es la tienda de un dólar 25. Y esta es una sección que me parece que está zarpada porque siempre comprar todo tipo de shampoo, jabones, desodorantes suele ser relativamente caro. O sea, la verdad, a mí se me hace caro un jabón, un shampoo. A veces te vale 4 dólares, 5 dólares, al menos donde yo normalmente los compro en Walmart. Así que en esta sección sí me parece como que uno puede economizar bastante y comprar solamente por $1.25 cualquiera de estos productos. Yo puedo agarrar cualquiera, vale $1.25. El negocio de esta tienda está en que hay muchos productos
productos que valen menos de un dólar y acá los están vendiendo por $1.25. Así que ellos ganan principalmente en esos productos y no tanto en otros productos en los que no ganan nada o más bien pierden con tal de mantener su reputación y hacer que la gente venga al local. Bueno, mi gente querida, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ponernos en la situación en la que estamos súper ajustados económicamente y tenemos que sobrevivir una semana entera a base de la tienda del dólar. ¿Qué tan saludable podemos comer? ¿Qué tan nutricioso realmente podemos comer una semana entera a base de la tienda del dólar? Acá tenemos un montón de comidas congeladas, pizzas congeladas y demás, pero no quiero entrar en esta zona todavía. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a buscar un poco de arroz, fideos. Eso literalmente va a ser mucho más saludable que comida congelada. Eso lo vamos a ir dejando como nuestra última opción. Podemos ver que tenemos diferentes tipos de enlatados para alimentarse. Tenemos sopas de estas estilo maruchan. Bueno, este ya no es sopas tanto, pero es comida estilo las sopas. También tenemos sopas acá arriba por $1. Creo que estas sí están todavía $1. Son algunas cosas que han subido a $1.25 y otras cosas que han subido a $1. Eso no lo sabía hasta que llegué aquí, pero bueno. Tenemos latas de atún y demás. Tenemos sopas enlatadas. Tenemos chili enlatado, que es como una mezcla de frijoles con carne y demás. Tenemos caldo de gallinas. Tenemos este tipo de sopas de pollo. Mi sección favorita, que es donde tenemos frijoles de este estilo, que estos sí son los chidos chidos. Tenemos un poco de arrocito, lenteja. Acá tenemos caldos, como unos fideos en cajita. Tenemos pan rallado. Tenemos papas. Estos son papas con gravy, que es como un dulce básicamente. Tenemos diferentes tipos de salsa. Tenemos salsa valentina por $1.25. Tenemos esta mostaza picante. Tenemos queso parmesano. Salsa barbecue. Salsa barbecue original. Acá tenemos un poco de carne. Esto sí está interesante, a ver. Nunca personalmente había visto este tipo de carne, pero creo que es carne estilo fiambres, así como para poner encima de la pizza o algo por el estilo. Es jamón del country ham, o sea, jamón, pero un jamón que viene envasado de forma bien, bien curiosa. Tenemos este tipo de purés de papas, que básicamente uno los arma, creo que con leche o con manteca. Uno simplemente le agrega y ya tiene puré. Acá tenemos tortillas. Esto sí va a ser importante cuando armemos nuestra canastita para toda la semana. Tenemos tostadas que están todas rotas, pero bueno, podemos quizás conseguir una bolsa en las que no estén todas rotas. Salsa para las pizzas, mi parte favorita de todo este lugar, que es crema de maní y mermelada. Esto sí que literal yo me gastaría bastante dinero en esta zona, crema de maní y mermelada. Y acá tenemos todo tipo diferentes de cosas, como cereal. Tenemos cereal, leches, avena, masa para hacer panqueques también por esta zona. Sí, masa para hacer panqueques. Tenemos como estos dulces famosísimos, Pop-Tarts o algo así. Tenemos avena, creo que esto es granola o algo por el estilo. Pudines de tapioca, pudines de chocolate vainilla, pudines de chocolate. Y ahora que nos dimos una idea más clara de realmente qué se vende aquí, es que vamos a armar nuestra canastita para toda la semana a base de la tienda del dólar. Bueno, va a estar apareciendo un contador acá arriba para ver cuánto dinero vamos gastando. Vamos a empezar primero por lo importante. Y acá es donde quiero decir que yo, de realmente estar tratando de ahorrar dinero, no compraría el pan acá, ya que el pan acá sigue valiendo $1.25 y literalmente hay tiendas que lo venden por 50 centavos. De hecho, hay una tienda acá al lado mismo que se llama Aldi's, donde lo venden por 50 centavos. Entonces yo compraría el pan en Aldi's. Pero vamos a llevarnos uno, ya que este experimento trata sobre esta tienda particular. Bueno, vamos a empezar por la mejor sección y mi sección favorita. Obviamente vamos a empezar llevándonos de estas latas de frijoles negros. Vamos a agarrar unas cuantas de estas latas de frijoles. Vamos a llevarnos dos latas de frijoles negros para toda la semana. Vamos a llevarnos una latita de este tomate picado, que esto lo vamos a utilizar para hacer salsas y demás. Vamos a llevarnos una lata de esto, que es como una especie de pimientos con tomate y maíz. Se ve rico, así que lo vamos a llevar. También nos vamos a llevar una bolsa de este estilo, que trae 5 paquetes de sopas de sabor pollo por $1. Esta literalmente está $1 todavía. Entonces, por $1 nos vamos a llevar todas estas 5 sopas. Literal, esto sí me parece un muy buen trato, literal. Acá nos vamos a llevar esta lata de salsa de tomate, que la vamos a mezclar junto con los tomatitos esos que compramos recién. Tomate picado en lata. Creo que esto es carne, literal. Sí, creo que esto es carne enlatada. Entonces la vamos a llevar. Vamos a hacernos una salsa de tomate con carne. Acá también hay tipos de atunes y demás, que esto podría ser una muy buena opción, pero para la idea que tengo en mente ahora mismo no nos va a hacer falta. Ya tenemos
para hacernos unos espaguetis. Tenemos sopas. Vamos a llevarnos directamente una buena caja de fideos por $1.25. También para tener para toda la semana, por las dudas, nos vamos a llevar un poquito de arroz. De hecho, este paquete es más grande, mismo precio. Entonces nos vamos a llevar un buen paquete de arroz blanco y lo vamos a combinar con los frijoles negros que traemos. Entonces, tenemos para hacer dos tipos diferentes de comida. Tenemos para hacernos unos espaguetis de estos penne. Con salsa de tomate con carne, con extra tomate y todo. Tenemos para hacernos unos frijoles negros con un poco de arroz blanco. Y ahora vamos a buscar con qué acompañar los frijoles negros y el arroz blanco. Estoy viendo varias opciones, pero vamos a ir viendo. Una bolsa de tortillas, sin lugar a dudas, una bolsa de tortillas no puede faltar. O sea, pueden faltar muchas cosas menos una bolsa de tortillas. Esto, sin lugar a dudas, se viene conmigo. Aunque esto es un poco injusto agregarlo, ya que literal esto va a durar mucho más de una sola semana, pero lo vamos a agregar igual porque es súper importante. Entonces, una salsita Valentina, sin lugar a dudas, esto no puede faltar. Crema de maní con mermelada de uva, aunque también hay otras opciones de mermelada. Podría haber llevado mermelada de frutilla, pero no, vamos a llevar mermelada de uva. Vamos a llevarnos un cafecito para tener para toda la semana. Es café instantáneo, esto va a durar mucho tiempo también. La verdad es que me llevaría un cereal también, probablemente un cereal y una leche, pero no estoy seguro si ya va a ser demasiado, porque es solamente una semana y lo estamos tratando de mantener barato. Entonces, en este viaje no vamos a llevar eso. En este viaje lo que vamos a llevar para acompañar los frijoles negros con el arroz blanco, obviamente ya tenemos unas tortillas y una salsa Valentina para echarle arriba. Entonces, lo que vamos a llevar para acompañar eso va a ser algún tipo de carne, algún tipo de salchicha, algún tipo de, no sé, algo que encontremos de carne, que no se encuentra mucho, la verdad, pero de pronto, miren, están estas salchichas de desayuno que a mí, la verdad, me gustan mucho y siento que pueden dar unos tacos excelentes de este chorizo con simplemente frijoles negros y arroz blanco. Eso sería un pack impecable, literalmente. Entonces, vamos a llevar eso. Ya tenemos dos comidas para toda la semana. Literal, con esto comemos, sin lugar a dudas, toda la semana. Tenemos pan para hacernos sándwiches de crema de maní y mermelada. Tenemos crema de maní y mermelada. Tenemos para hacer todo, para hacer salsa de tomate con extra tomate, como me gusta a mí. Tenemos los espaguetis, justamente, que vamos a cocinar. Tenemos frijoles negros, tenemos arroz blanco. Literal, estamos para comer toda una semana extremadamente cómodo, sin comprar ningún tipo de bebida ni nada por el estilo, ya que yo personalmente no gastaría dinero en gaseosas ni bebidas dulces si tuviera que ajustarme, porque no solamente es muy malo para tu cuerpo, sino que es un desperdicio de dinero, porque puedes tomar agua tranquilamente y el agua en muchos lugares es gratis, y si no puedes tomar agua de la canilla, hay muchos lugares donde puedes comprar agua muy muy barata. Acá la verdad no veo ningún pack de aguas, pero eso no es algo de lo que nos vamos a preocupar ahora. Este es el precio total de cuánto dinero se ocupa para comer por una semana entera en la tienda del dólar. Así que nada, mi gente querida, ya saben, otra idea que se me acaba de ocurrir que se puede cocinar con los ingredientes que tenemos es que se pueden hacer unas muy ricas tostadas con frijoles. Nos faltaría para eso un poquito de queso. Podríamos comprar queso, que también de hecho acá venden. Podríamos comprarnos una bolsa de esas de queso cheddar y demás, y ponerle un poco de frijol, tirarlo al frijol negro en la licuadora, batirlo bien, que quede como una cremita, fritar la tortilla, ponerlo arriba de la tortilla frita y echarle queso arriba. Es una comida vegetariana, pero trae proteína y todo, y está espectacular. Así que nada, mi gente querida, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado y déjenme saber en los comentarios si les gustaría otra review de supermercados. Este fue la tienda de un dólar, que ya no es de un dólar, en Estados Unidos, y nos vemos para la próxima. Seguime para más videos así, @alocroto en todas las redes.